¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo y está todo listo. ¿Cómo anda, Fernando? Muy bien, ¿y usted? ¿Con ganas que empiece el partido? Yo también te digo. El fútbol hoy nos tiene preparado un partidazo que arranca nada más en minutos. Independiente Medellín y Deportivo Cali. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario, sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Deportivo Cali es un conjunto que le ha dado al fútbol colombiano y ha tenido en sus filas a enormes jugadores, pero también hay que fijarse en los banquillos nomás para reconocer que por ahí han pasado grandes nombres del fútbol mundial y sudamericano particularmente. El maestro Tavares, Jorge Luis Pinto dirigió ahí, el doctor Bilardo, Eduardo Luján Manera, también de aquel gran estudiante de Subeldía, en fin, también por ese banco han pasado nombres ilustres. A mover el balón Independiente Medellín y nos ponemos las pilas. ¡Epa! ¡Este es buena! Sigue con la pelota. ¡Bel disparo! ¿Habrán preparado algo para el córner? Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y ahí va. Bien para tapar ese disparo. Justo a tiempo. Va bien en el cuerpo a cuerpo y se queda con el balón. Y el árbitro que dice, siga, siga. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Es buena la pelota atrás. Madera. Es fácil la pelota atrás ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Juliana Chico. Muy buen anticipo del balón. Didier Moreno. Entra el jugador y quizá tenga una. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Pérez. Pepe San. Se acerca y crea peligro. Ojo con esto. Qué manera de fallar y no es excusa que le haya pegado con la de palo. Con otro pasito hubiese simplificado las cosas.
No lo va a perdonar, Marito le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Zona de ataque y el traslado que queda de un rival. Se viene acercando. Hace bien para despejar el peligro. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Entra en zona de peligro. Atento en el segundo palo. Reciben bien en el área. Buena. Se viene un saque de arco. Pepe San lleva la pelota a zona de peligro. Se saca la pelota de encima. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Córner al corazón del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Puede ser una gran oportunidad si lateral lo hace largo. ¡Y ahí está! Excelente el defensa, aparecido como salvador en el fondo. Le están sumando 2 minutos de agregado. Julián Anchico. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. Comienza el segundo tiempo. Aquí puede haber una oportunidad. Le pegó. Es una tapada espectacular. No se pueden equivocar los arqueros porque si no la pagan. El córner que llega. Mosquera. Gigantesca atrapada de este arquero. Baja la pelota de cabeza. Llega cortando bien y recupera. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Le pega fuerte! Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta.
De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Pepe San se está peleando duro por la pelota. Por ahora se imponen los de atrás. Pelota que regresa al compañero. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Se acerca zona de ataque. ¡Ojo con esto! ¡Muy buena pelota! ¡Se fue arriba! ¡Qué bien se elevó! Pero el cabezazo pasó muy cerquita del arco. Ha pedido el árbitro que se pare el juego. Se viene el cambio para Independiente Medellín. Fácil recuperación del balón. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Pepe San transporta el balón. Ahí va la pelota y pinta bien. Atajador impresionante con el disparo y no más. Habrá sustitución para Independiente Medellín. Córner al corazón. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Andrés Pérez. Y han perdido la pelota ahora. Julián Anchico. Rápidamente devuelve la pelota. ¡Esa pelota! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Andrés Pérez. Pepe San. Entra en zona de peligro. Mosquera. ¡Gol! Pega en el grito de gol, ¿no más? Ahí lo tienen, ha llegado. Sí, señor, llegó el gol. La verdad es que estamos jugando bien. Nuevamente el partido 1-0. La tiene Blanco. Lleva la pelota a zona de peligro. No puede controlar el balón. Ahí va avanzando con la pelota. Balón al poste lejano. ¡Gol! Gol más y parece que el partido está definido. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo me quería ser goleador si este jugara conmigo. Formidable cabezazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared, porque los defensas por ningún lado. La verdad que no han inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Y por ahora la pizarra 2-0. Didier Moreno. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo.
hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. ¿Y qué pensás, Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo. Y mañana volver a empezar. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.